Raúl Velasco, miembro de la Mesa Nacional de Transporte, desmintió este jueves que motoristas estén evitando subir al personal de salud a las unidades. Nosotros no estamos de ninguna manera avalando que haya alguna dificultad en que las enfermeras o todo el personal de salud aborden nuestras unidades. De hecho, de haber alguna denuncia y que nosotros podamos comprobar, nosotros como empresarios, antes que las autoridades quizás puedan tomar alguna sanción, nosotros tomaríamos acciones sobre ese empleado que pueda ser una acción negativa para la gente que está trabajando duramente combatiendo este virus. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, se refirió a la unidad de transporte colectivo que fue decomisada por no acatar, según él, las medidas impuestas por el gobierno. Y estaba totalmente llena, de hecho había doblado la capacidad de transportar pasajeros, más o menos tenía cerca de 70 pasajeros y la unidad debería de andar casi que por la mitad. Entonces nosotros de inmediato hicimos toda una inspección con nuestro equipo del Viceministerio de Transporte y con la Policía de Tránsito y identificamos esa unidad y decomisamos la unidad, colocamos una infracción y además procedimos al decomiso. Raúl Velasco aclaró que las unidades circularán en el horario que el Ejecutivo disponga. También el ministro de Obras Públicas reconoció que solo se ha hecho el pago del subsidio correspondiente a enero y febrero a algunos transportistas. Este fue un informe para laprensagráfica.com.